Bueno, gracias, presidente. Sí, esta es una declaración importante, es una recomendación en el sentido de compatibilizar todas las normas fitosanitarias. Voy a leer muy brevemente lo que dice, porque tiene varios artículos el proyecto de recomendación. Dice artículo primero, implementar en Mercosur un acuerdo general de normas sanitarias y fitosanitarias que coadyuven a un estatus fitosanitario común e integrado a escala regional en lo que se refiere a la producción, inspección, muestreo, ensayos, importación, traslado y certificación del material vegetal. Artículo segundo, elaborar un orden prioritario de las plagas más nocivas a fin de que el Mercosur, cada Estado parte y país adherente concentren sus recursos de la forma más eficiente para proteger la producción agrícola y el medio ambiente. Artículo tercero, crear un programa regional de manejo holístico integrado de riesgo de plagas en el Mercosur, que incluya modelos de análisis de riesgo para los productos prioritarios, identificados con mira a la exportación al mundo. Artículo cuarto, brindar a través del acuerdo mayor certidumbre y hacer más viable el comercio intrarregional, la integración de cadenas regionales de valor, el turismo y la eliminación de barreras pararancelarias que afecten el comercio y el proceso de integración regional. Artículo quinto, establecer un mecanismo de coordinación regional para la evaluación del riesgo fitosanitario, sanitario y de inocuidad de los alimentos, apoyando a las unidades de riesgo nacionales de cada uno de los países miembros. Artículo sexto, hacer extensivo el acuerdo a aquellos países miembros de la LADI. Y artículo séptimo, que el acuerdo general fitosanitario incluya medidas para hacer frente a plagas de alto riesgo que provengan de países no pertenecientes al Mercosur a través de la implementación de medidas cautelares frente a riesgos emergentes de vegetales procedentes de determinados países no pertenecientes al Mercosur. Eso es básicamente la recomendación, presidente, y pido entonces su aprobación.